Marcos está convencido de que la etapa eclesial de Jerusalén ha terminado, pues la ciudad ha sido destruida, con su templo. Confronta a Marcos 13, 2, y porque allí solo queda para los cristianos un sepulcro vacío. Jerusalén ha sido un cumplimiento, como indican las predicciones de la pasión en Marcos 8 y 31. 9, 31. Y 10 del 32 al 34. Jesús debía de asumir el camino de anuncio de reino en Jerusalén, para instalarlo allí, conforme a las promesas mesiánicas de los profetas. Por eso, subiendo a la ciudad y siendo asesinado en ella, Jesús ha cumplido su tarea mesiánica, culminando la misión de los profetas y expresando de esa forma el misterio de Dios. Pero siendo cumplimiento, Jerusalén ha sido un fracaso, el gran fracaso mesiánico de Jesús, que vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, Juan 1, 11. Este es el misterio sobre el que Pablo había reflexionado en la parte culminante de la carta a los Romanos, 8, 11. Por eso, en el centro del mesianismo de Jesús está su muerte en la ciudad, el rechazo de Jerusalén que, condenando a su Mesías, se ha rechazado y destruido a sí misma, negando su tarea mesiánica. Tras el fracaso de Jerusalén se abre un camino mesiánico distinto, que nos expresa ya en la nueva Jerusalén celeste de la que habla Pablo en Gal 4, 26 y el Apocalipsis, 3 y 12 o 21, 2, sino en la historia y tarea concreta de Jesús en Galilea. Ha fracasado Jerusalén. El camino del reino en el templo, para que los discípulos de Jesús puedan retomar el mesianismo de Galilea, donde ellos tienen que volver, no al Jordán de Juan Bautista, ni al templo de Caifás. En este contexto se entiende el ideal mesiánico de Marcos y su iglesia, que no es un ideal de sacerdocio antiguo, con un templo como el anterior, sino de nueva humanidad, de curación de los enfermos y de pan compartido. Por eso, de la nueva Galilea Pascual hay que abrirse a todas las naciones como Marcos ha indicado con suficiente claridad no solo en el discurso apocalíptico ante el templo, en Marcos 13, 10, sino, de un modo especial, en la unción mesiánica, 14, 9, donde el mismo Jesús dice que su evangelio se anunciará a todas las gentes, con lo que ha hecho esta mujer. Estas mujeres, y como Mateo 28 del 16 al 20 proclamará ya de un modo temático. Los cristianos de Marcos no pueden retomar los ideales y las leyes de Jerusalén, ni pueden volver al Jordán, con Juan Bautista, sino que han de retomar el camino de Jesús en Galilea, teniendo como guía el mismo evangelio de Marcos. Entendida así, esta experiencia pascual de las mujeres en la tumba vacía,